tenemos el Pozo 55 que está en funcionamiento, que inauguró la gobernadora hace un mes y medio, que reforzó lo que es el oeste y el sur de la ciudad. Y el 56 entrará en funcionamiento antes de fin de año para el norte de la ciudad. Así que seguimos fuertemente trabajando para tener un mejor verano. ¿Han proyectado obra de cara a lo que se viene, la época estival de Catamarca? Bueno, estos dos pozos son producto de la planificación de un año y pico atrás, en donde queríamos llegar por lo menos con dos pozos, el 55 y el 56, operando. Así que bueno, con estos dos nuevos pozos, tanto el oeste, el sur y el centro de la ciudad, y prontamente el norte con el 56 en funcionamiento, van a estar reforzados, ¿no? ¿Han servido las precipitaciones que hubo a lo largo de este tiempo? Sí, las precipitaciones lo que hacen un poco es bajar el consumo, ¿no? Porque no influyen mucho los caudales de los ríos, salvo el río del Tala, que puede alimentar algo del oeste y parte. La intención es bajar el consumo y que haya más disponibilidad en las reservas, ¿no? Por ahí la gente se preocupa por ver el nivel del Cumial o las Pirquitas. Esto no tiene nada que ver con el normal funcionamiento. No, no, el 85% del Valle Central se alimenta a través de perforación. Así que es muy poco lo que en relación a la distribución de agua potable, ¿no? Por último, ya estamos en época de fin de año. ¿Cuál es el balance que hace usted al frente de la empresa? Muy positivo, de que nuestra gobernadora me puso en funciones y confió en mi persona para presidir Agua de Catamarca. Hemos logrado, bueno, como te decía, dos nuevas perforaciones, dos más que están en carpeta. Se han mejorado las condiciones y la calidad del trabajo de los trabajadores de Agua de Catamarca. Y muy agradecidos, no solamente a la gobernadora, sino a los diaria y horariamente dan la marcha entre la demanda de los comprovincianos y la intervención de la empresa, ¿no?